ojos son de niña. Niña, tu piel también es niña. Quieta, tu olor me está excitando. Me estás quemando y sé que no debiera. Dulces, escucho tus suspiros. Suaves, se posan tus caricias. Sé que no soy el primer hombre que encuentra la locura junto a ti. Metido en ti. Niña, si no te viese, niña, bajo mi cuerpo. Sabor de niña, niña, la tentación es niña. Sabes, no pienso detenerme, prefiero equivocarme una vez más. Me da niña, si no te diese niña, bajo mi cuerpo. Y también magnífico nuestro próximo invitado, que ya ha estado hace un momentito aquí con nosotros en este espectáculo y que va a volver a cantar. Pero yo pienso, Manuel, que sería mucho mejor que, no sé, que hablásemos un ratito con él. ¿Te parece bien? Vamos a llamarle. Sandro Jacobe, por favor, puedes acercarte. Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido a nuestro programa, de verdad, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Para nosotros es un placer compartir el escenario con Sandro Jacobe, de verdad, porque canta muy bien y porque además con su presencia prácticamente se puede decir que lo llena. Es un placer de verdad tenerte con nosotros. Bueno, yo creo que, si recuerdo bien, pienso que Jardín Prohibido fue un gran éxito en 1976, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué recuerdas con cariño de esa época?
Intanto muchísimas cosas, porque a través del jardín prohibido he tenido la posibilidad de hacer muchísimas galas, de conocer muchísima gente, de conocer una gente maravillosa por España. Y cuando vuelvo alguna vez haciendo promociones, es siempre un grande placer volver en España, y quindi espero realmente de tornar muy, muy presto con unas nuevas canciones. Con nuevas canciones. Sí. Esto está bien, muy bien. Sandro, tú has triunfado muchas veces contando historias de infidelidad. Y ahora queremos saber tu opinión sobre el tema. Basta que no lo saben la mujer, va todo bien. El problema es cuando lo saben la mujer. ¿Pero esto lo dices personalmente de ti o en general de todos los hombres? O sea, tú también eres infiel, ¿verdad? Como en términos generales. Algunas veces, porque yo pienso que en la vida están muchísimas cosas que vale la pena vivir. Y yo claro, soy un pecador. Bueno, dice que es un pocos, pecador. Yo no pienso pocos, que no es un pecador, porque eso no es pecado. No son pecados. Vamos a pensar que no es pecado. No es pecado. Bueno, le vamos a perdonar. Son cosas poéticas, tanto que las canciones lo narran, ¿no? Bueno, yo también pienso que lo mejor es que le escuchemos cantar, ¿verdad, Manuel? Sí, señor. Con todos ustedes, Sandro Giacobbe y su conocidísimo Jardín Prohibido. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eres tú, que eres tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Siéntate, me ha mirado a los ojos y comido por mano. Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre, y el suyo sí. Por eso cuando la abrazaba acordé de ti. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más, pues mi que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Siempre te he mirado a los ojos y corrido por mano. Yo me
comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he vendido.